usted hacerse amigo de las canciones con el disco recién salido. ¿Ya está en la calle, Piti, el disco? Está desde el viernes pasado. Desde el viernes pasado. Muy contento, la verdad que... Y este es el primer tema que conocemos, ¿no, Fila? Es el tema que tiene rotación radial. Hicimos un adelanto de Linda, a fines del año pasado, como para pasar el verano, digamos. Claro. Adelantarlo y mientras lo terminamos de mezclar y sacarlo, ahora salimos con esto. ¿Sabes que está haciendo un repaso? A ver, de los 4 discos que tienen, todos con toca, y algunos temas que quedaron así marcados como rotación muy fuerte. Bueno, Pray for Freedom todos nos acordamos. Michael Fox, todos nos acordamos. ¿Fue tan bueno como era? Fue tan bueno. Cada vez que me imagino... Ah, sí. Estamos haciendo la máquina del recuerdo. La rocola. Bueno, hacer un puente, por supuesto. Sí. Lo que me mata, ¿cuál era? Lo que me mata. Oe, oe, o. Ah, cantarla toda, tío. La canta la hinchada de Estudiantes de Caseros. ¡No me digas! ¿Sí? Ahora se están jugando el ascenso, Estudiantes de Caseros. ¿Cómo la canta? ¿Cómo? No tengo ni idea, soy de River. ¡Te vamos a Casero! Está bien. Me crié en Casero, pero soy de River. ¿Pasarás? ¿Cómo era? ¿Pasarás? Paso. Lo canta José. Vamos bien. Yo toco el piano, así que no sé qué hacer con la guitarra. ¡Vamos, Joselo! ¡Vamos, Joselo! Sin darte cuenta que no eres tan perfecta. Un tema que compusimos con Germán Dafuncho. Muchas veces fuiste, muchas flores en la puerta. Decime dónde, decime dónde llegarás hasta mí. Bien, tenemos Lo que me mata, Todos los vientos, Magia, Pasarás, Pride for Freedom. Ese lo pueden hacer, un cachito para recordar, ¿no? Para que... Ese era lindo este, ¿eh? Mírame bien a los... Ahora no. Mírame bien a los ojos que estoy triste. Hoy tengo tantas cosas que decirte. Empezando, esto termina. Tu mala onda casi me asesina. ¡Bam, bam! Maldita, te llevaste todo. El escándalo del divorcio. ¡Qué divorcio! Bueno, ahora soy muchísimo más amigo que antes. ¿Sí? ¿Se aclararon las cosas? Sí, el problema era la... hermoso y está buenísimo porque los chicos... Seguir siendo los padres, entonces está re bueno. Uno es grande y tiene que ser inteligente y se resuelve todo y la pasa. Boludo, viene de Córdoba y para en mi casa, imagínate. Claro. O sea, mira, re buena onda. ¿Y esa casa? No, sí, no, quedó en Córdoba. Es parte de la canción. Bueno, está con este disco. ¿Cómo está con este disco? ¿Cómo han llegado a este disco? Bien, el momento de sacar un disco es alucinante, o sea, sí, nos pasó con todos, o sea, te lo recordás y te llega la sensación en el momento que... Pero te digo la verdad que el otro día los agarraba así en abanico, los 4 juntos en menos de 10 años. Bueno, pasa rápido, ¿eh? Por eso quería hacer este repasito. Hicimos este repasito y salieron rápido canciones que la tenemos muy adentro. Que la conocemos todas. O sea, porque generalmente en 10 años tenés... A ver... Hit, puedes tener 4, 5. Sí. Pasa que salieron fuertísimos. Y acá vos también la tenés adentro. Pero acá superás el 4-5. Rápidamente te vas a un 7. Bueno, 7-8. Tenemos que agradecer a la compañía también, ¿no? Que confía mucho en las canciones. Sí. Que cada vez que le decimos queremos hacer 4 cortes de un disco, nos dicen sí. Entonces, qué sé yo, por ahí también es que la ven, que hay 4 cortes de difusión dentro de un disco, pero bueno, nos apoyaron hasta acá siempre con mucha difusión y eso hace que la gente le resuenen las canciones. Bien puesto ese agradecimiento. Sí, muy bien. Es el disco solita de Tucán, ¿eh? No, pero boludo, es real la relación. Lo haces sin apoyo, yo produzco bandas, hago bandas con temazos adentro de discos que nadie se entera. No es lo mismo. Claro. Tener apoyo. No, y aparte que la insistencia, porque si bien el tema es bueno, pero me lo tenés que poner 1, 2, 3 veces para que después se quede aferrado y no salga nunca más. Tiene que haber un tema bueno, pero también tiene que haber una difusión buena. Todas las partes son importantes en una banda. Pero digo, en poco tiempo han cosechado una lista que es una lista envidiada por cualquier banda que tenga 10 años. Que dice, esto es lo que pegaron en 10 años. ¿20 dijiste? ¿30 años sí, dijiste? Sí, pasa rápido, ¿no? Sí, ¿no? 4 discos, 12 clips. Sí, los videos también los hicimos... Bueno, no sé, eso también capaz que tiene que ver. Le damos mucha bola a los videos, sí. Y medio que fue justo el momento donde la gente empezó a escuchar mucho desde YouTube, viste, la música, claro. Y capaz que un buen video ayudó también, como decíamos, el apoyo de una discográfica, el tema esté bueno, que no sé, que sea pegadizo, todo lo que vos quieras, pero le dimos mucha bola a todos los videos que hicimos. Y con el cambio de la gente que dejó de poner el CD para escucharla de YouTube, ¿viste? En general. Y eso ayudó también, me parece. Sí, igual te voy a cerrar un poco más la etapa. Vos decís 10 años, está bien, 10 años como banda, pero tenés desde edición de disco 2009, 2016, 17. No, es menos. No llegamos, sí, claro, sí, decimos 10 para redondear. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ponele que hay 12, saquemos 2, sí. Tenés 10. Sí, sí, sí. Hay 2 para discutir, ponele la discusión chiquitita, no, en detalle. Estamos muy felices, ¿no? Sin duda. Es una banda de gitera, digamos, en el buen sentido de la, gracias, de la producción de un tema que se mete para siempre en el acervo cultural. Colectivo, el inconsciente colectivo, Charlie, sí, claro. Sí. Es así. Bueno, felicitaciones. Vamos, me aplaudí mal, la oreja, estoy dormido todavía. Es que, mira, la última vez que charlamos vos me hablabas de que hay asados espectaculares en tu casa. Siguen estando esos asados. ¿Qué tiene que ver con la reunión de La Franela? Que siempre la parrillita. Yo no consigo la reunión de esta banda, sí, sin que haya una parrillita y un vinito. Había. Ahora no va más eso. No, estoy más vago, viste, con el tema del frío. Lo que a vos te gustaba, La Serpiente y sí, todo eso. Son canciones que empecé a hacer desde que tuve la inmensa suerte de comprar un terrenito en Vuelto Obligado, muy cerca de San Pedro. ¿Allá? Al lado del Paraná. Entonces los asados se trasladaron ahí. Ah, claro. Acá ya no la prendo más la parrilla. No. Cocino con leña en el fogón ahí. ¿Metés río ahí? Me meto con el kayak a remar. Pesco con el kayak, sí. ¿Qué sacás ahí? Dorado. Surubí. Sí. ¿Te lo comés surubí? ¿Vos? ¿Lo comés? Sí, riquísimo. ¿Aprendiste el arte de limpiar el pescado? Tengo un amigo pescador que lo hace él. Ah, visto, más vago que nunca. Más vago que nunca. Y cuando me invitó a mí le hice yo. Y cuando me invitó lo hizo el Tuki, se mandó. Sí, nada. Ceviche de boga. Se hizo un ceviche de boga, pero. ¿Ceviche de boga? Sí, sí. Ahí en tiempo real. Todavía coleteaba la boga. Me encanta comer abogados. Sí. No, muy rico. Crudos. ¿Esta canción se llama? Los que menos tienen. Los que menos tienen. Temazo del Tuki. Esta es la canción que abre el disco. Es la presentación de La Franela, que va a ser el sábado 22 de julio. Este sábado no, el otro sábado estamos en la Trastienda Samsung, aquí en la ciudad de Buenos Aires. 21 horas. 21 horas. El primer turno. El primer turno. Siempre alegre caminando, sin pensar en lo que viene al final. Oscar Rigue estuvo en la producción, colaboración de... Exactamente. ¿Del disco? Sí, de algunos temas. Es Oscarcito Rigue, ¿eh? Oscarcito Rigue, ex guitarrista de Versuita, ahora con La Rayada, con Romy, también di una mano. Buen violero, ¿no, Oscar? Sí, ese con un Zeppelin nacional. Bueno, sábado 22 de julio, la Trastienda Samsung presenta... Y esto lo tocó Pepe Céspedes. ¿Este Pepe? ¿De Versuit? Animal. ¿Qué tenemos de amigos? Aparte de Pepe, de Oscar Rigue, amigos que trabajan en el disco. Chucky. Ah, Chucky en el disco, sí. Pensé que decía en la vida te iba a hacer. Sí. Tocó Chucky varios temas. ¿Qué voz que tiene Chucky, eh? Tiene una voz de crooner que... Sorprendió. Es que uno siempre lo tenía cuando tocaba Los Piojos. Lo tenía sin ese imaginario, sí, de la voz. El instrumentista. Y cuando pega la voz, un coco así le te mete. Joe Coco. Es un musicazo, Joe Coco. Joe Coco. Esta hora, boludo, tengo un delay tremendo. El Tuki está muy arriba. Me puse el despertador bien menos así. Otro que Driussi está acá. Vamos a ponerlo nervioso. Está por ser papá. Vamos a meterlo. ¿Ah, sí? No, mentira. Bien. Bueno. Para que el niño venga, entonces toquemos el disco, toquemos alguna canción de este disco. La Serpiente ya me dijeron que no puede ser. Y vamos a tocar Linda, se lo dedicamos a Anita, la mamá de... Vamos. Dale. De Salva. Vamos. Marque usted. 1, 2, 3, 4. es linda, cuánta belleza que hay en luchar. Linda, llevas adentro lo que acá afuera hay que cambiar. Linda, ¿cómo buscaste? Cuando buscaste la libertad. Linda, vos me enseñaste a no quedarme por la mitad. Hey. Cuando te vi, yo quise más. Cuando entendí, yo quise estar. Deseame suerte, haceme fuerte para contar. Linda, llévame siempre en tu pollera cuando bailas. Dame amor, dame paz, dame por donde te vas. Dame, no quiero mentir, dame que no me da igual. Dame para ser mejor, dame que quiero reír. Dame aprender a llorar, dame lo que quieras dar. Cuando te vi, yo quise más. Dame paz, dame por donde te vas, dame no quiero mentir, dame que no me da igual. Cuando entendí, yo quise estar. Amor, dame paz, dame por donde te vas, dame no quiero mentir, dame que no me da igual. Cuando te vi, yo quise más. Amor, dame paz, dame por donde te vas, dame no quiero mentir, dame que no me da igual. Cuando entendí, yo quise estar. Linda, ni una menos, linda, nunca más. La presentación del disco va a ser el 22 de julio a las 8 de la noche. Por la hora, bastante bien. La Trastienda Samsung. ¿Qué? ¿Es demasiado temprano? ¿Es la vez que tocaron más temprano? No, es demasiado dura la acústica para tocar las cosas que tocamos con la eléctrica. Como los deditos. Sí. La rompen los deditos. Muy difícil. Y es demasiado temprano. Sin despertador no estoy acá ni loco. Bueno, nosotros... Te meten fantasía, ¿viste? Que meten todas voces. Sí. Ah, boludo. Me viene el de cantar, ¿eh? Ah, no la voz, boludo. Yo pensé que era vos. Bueno, 22 de julio. ¿El show que van a hacer el 22 de julio va? Obviamente compraré todo el disco o algunas canciones del disco. No, vamos a hacer de las 12:08. De las 12:08. Sí. ¿Qué dejan afuera? Por una cuestión de lista. ¿Qué dejan? La serpiente, que te gusta tanto. La puta madre. ¿Cómo me hace la vida imposible este pibe, eh? Espera que... Escuchen más por Spotify. Igual, no queremos adelantar tanto porque... Imagínate que si hay 100 personas que no vienen porque no tocamos la serpiente. Esa va a ser mi gente, eh. No, lo que pasa es que... todo lo contrario a lo que nos pasaba cuando teníamos un solo disco que tocábamos 20 covers más o menos. Claro. ¿Qué covers hacías? Oh, y cualquier ¿Se acuerdan de los covers? De Nina Simone hasta... Pero la lista, que peleaban por los covers, ¿qué aparecía más? ¿Aparecía rock? ¿Aparecía...? No, hacíamos le hacíamos músicas del mundo porque hacíamos versiones... ¿Dos margaritas? ¿Dos margaritas de Palama? Sí. ¿Cómo hacían dos margaritas? Ni sé, ni me acuerdo. Enganchado con un tema de las pelotas, ¿no? Sí, sí, dos margaritas... Mirá. Desaparecido. Ahí está. Sí. Buenísimo. ¿No tienen vientos en La Papa? Hacíamos. Sí. También. Tuvimos hasta... ¿De quién era La Papa? O sea, en este disco... Rita Pavone. De Rita Pavone. De Rita Pavone. Rita Pavone. De Nina Simone. Sí, de Rita Pavone. Nina Simone que Zimmerman. Sí, tenés que cantar en jazz como loco. No, teníamos... Estaba Bobby, pero... La verdad que por una decisión de él súper personal. Claro. Seguimos siendo amigos y todo, pero... dijo, hasta acá llegó mi amor... Y era el saxo y no vino más un día. No está. No vino más. Pero avisó que no venía más. Sí, o... sí. Y no quieren volver a tener este. Tocan, o sea, lo que tocaba Bobby lo toca un amigo, Hernán. Un amigo que viene específicamente para. Sí, pero de adentro de la banda ya, o sea, no estable. Claro, no es un lo convidamos para los shows importantes, digamos. Bien. Son todos importantes, ¿entiendes? No digo las presentaciones, esas cosas. Claro, esas presentaciones donde necesitas presentar a toda la banda en completo. Donde van bañados, donde se bañan. Exactamente. Tocaba de Rita Pavone, ¿cuál de Rita Pavone? La papa, viva la papa. Viva la papa, papa. Con un poco de tomate. Mira la cara que no puede creer. Para tocaba, ¿qué más de Rita Pavone? ¿Qué más tocaba? Como le cantaba la monada. Viva la papa. One Way or Another, se hacían caca, ¿no? Blondie. Hicimos Amy Winehouse una vez, ¿no? Hicimos también. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ah, eso, claro. Mira. No sé, lo que sabe en inglés la canta. ¿Pero quién la cantaba? ¿La cantaba vos? No. Esa partecita y después Tuki con el acordeón hacía toda la melodía de la voz, de las estrofas. ¿Y Pita ahí qué hacíamos? ¿Tomabas un café? Me iba a tomar una birra. Hicimos Chan Chan de la trova cubana. ¿Ah, Chan Chan? Sí. One Way or Another de Blondie también, que... Esa me gusta, ¿eh? Su no inglés de Pita y se lo pusimos, se lo anotamos fonética. Claro, One Way. One Way. Linda canción, espectacular. No, cualquier cosa hicimos. Lo hicimos para esta radio, básicamente. Porque había un amigo, Diego Halfen, tenía un programa acá en Rock and Pop, claro, y nos pidió de cortina, le hicimos ese tema. Tocábamos uva uva de las pelotas. Sí. Bueno, Can't Take My Eyes. Bueno, volviendo, perdón, Rodrigo, el tema de Rodrigo también. Volviendo a lo que decías antes, ahora al tener 4 discos se hace difícil poner, o sea, y 4 discos con la cantidad de canciones que sacamos. Entonces, como hicimos una lista, como un mechadito de los 2 temas nuevos, uno que todos quieren escuchar, uno que hace mucho que no tocamos, otro tema nuevo. Tocate Despacito, boludo. Despacito. Despacito. No, el otro. Ese es el Despacito nuestro, claro. Despacito Lynch. De Valeria. Despacito. ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos entradas 45357625. Van a atender a los muchachos y muchachas que quieran concurrir el sábado 22 de julio a ver a La Franela. Esto es 21 horas puntual, ¿verdad? Sí. Porque los horarios son los estrictos. Horarios de la trastienda son exactamente. La sala, digamos, la alquilamos de 9 a 11. Ahora, y en este problema que vos te metiste, ¿vos estás viviendo un vuelto obligado o solamente vas de vez en cuando? Voy cuando la franela me lo permite. O sea que ahora con este bailongo del disco nuevo, nada, lo tiene prohibido. Lo tiene prohibido. Gracias a Dios, o sea, cuanto menos voy, porque más laburo tenemos, ¿no? Claro. Porque, o sea, di vuelta. No, voy a eso, a pescar y a andar en calle. Tenemos entradas entonces para Samsung, que llamen ahora 4535-7625 y hablan con Piti, hablan con Tuki, hablan con José. Con Frano, con José, con todo, viejo. Lo tenemos a Bobby de vuelta si quieren charlar. El tema... ¿Cómo anda el tema de Game of Thrones con Jon Snow? Jon Snow está full, ¿eh? Lo único que decimos es que el invierno se acerca. Tenemos el primero, Piti, atendé, dale. Están en línea. Hola, ¿quién habla? A ver, ¿lo tenemos ahí? Ahí está, sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Piti, mucho gusto. ¿Cómo va? Fabián es mi nombre. ¿Qué hace, Fabián? ¿Todo tranqui? Por ahora. Mira, yo sé como de los chicos de la radio. ¿Dónde estás? ¿Estás laburando? Bien, va. ¿En qué te agarramos en este momento? Laburando. Bueno, ¿y de qué laburás? Traslado a chicos discapacitados. Upa, bueno, ahí. Bien, responsabilidad grande. Sí, súper. Sí, mucho corazón. Así que para aflojar tanta responsabilidad, nos vamos para la trastienda Samsung. Olvídate, tenemos que ir a ver a La Franela. ¡Vamos! Hay que descargar y desconectar el fin de semana. Atrás. Tu canción de La Franela, quiero ver esta estadística. ¿Cuál es tu canción de La Franela? De todos los tiempos, ¿eh? Mi canción de La Franela, Hacer un puente. Hacer un puente, claro. Bien, hacer ahí, puente, el himno. La mía también. ¿Esta canción cómo surgió? ¿Tenés la historia de la canción esta? Pero desde la cocinita, ¿eh? La cocinita cuando... Gracias a nuestro oyente. Un abrazo, saludos, Fabián. Sí. Cuando mi hijo más grande se queda con Pray for Freedom viviendo en Córdoba... toda esta historia, mirá. Tenía, claro, yo... ¿Ves como que el desamor marca más que el amor en las historias? No, es tremendo. Y... saca mejores letras. Sí, ¿no? Iba todos los meses, o sea, vive en San Marcos Sierra, hasta a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Sí, conozco San Marcos Sierra, cerca del Uritorco, ahí enfrente. Sí, pasando Capilla, bueno. Hermoso cada mes y medio máximo me sonaban todas las alarmas. Imagínate que un día te despertás y no está más tu hijo, o sea, y empieza a pasar eso. ¿Hijo de cuánto en ese momento? Y 8, ahora tiene 17. 8, uy, toda la formación con el padre. Claro, pero desde los 11 que volvió a vivir conmigo. O sea que tuve 3 años yendo, 3 años, mes y medio, con todo lo que significa los gastos de nafta, cabaña. Y en una de las cabañas en la que paraba, esto, si te veo del otro lado, voy a cruzar. Lo tenía lejos al Salenano. Que ahora mide 1,80 m. Que ahora mide, sí, que ahora es un animal. Claro. Y nada, eso. Ahora hagamos una escalera más que un puente, ¿no? Sí, no, y de bomberos. Me salió eso, de decir, estás del otro lado, voy a cruzar todo lo que tengo. O sea, nada, por él, o sea, la imagen. Y después estos monstruos le empezaron a hacer las partes B y C. Y sobre la parte B y C yo le puse la letra arriba. Lo hicimos entre todos un poco, pero el esqueleto es eso, es de tenerlo allá. Tenía 8 años, boludo. Bueno, a los 11 vino, me dijo, papi, yo en Córdoba, o sea, lo único que se puede estudiar es agronomía, y yo plantar papa no quiero. Claro. Y ahora es un nerdo como el Tuki. Yo digo que es hijo del Tuki. Entonces me dice un piropo, me está burlando, no sé qué quiere decir. No, es un loco de la computadora, todo, ¿viste? Claro, imagínate si se hubiese quedado en Córdoba, en San Marcos, se vuelve loco. Qué desesperación, ¿no? Ir todos los fines de semana. ¿Qué ibas todos los fines de semana? No, cuando podías, bueno, pero sí, pasabas viaje, sí. ¿Cuánto tenés? 9 horas hasta allá. Y sí, 9, 10. ¿Sabes los temas que te haces? Bueno, GPS, sí, GPS también habla también un poco de eso. Igual, o sea, mi compañera actual y madre de mi segundo hijo, la gestión actual, siempre me acompañó, estuvimos siempre juntos, entonces no era, digamos, era también como un placer ir a verlo. Claro, que era un proyecto de tratar de reencontrarte con... No perder, imaginate. No perder el hilo, no perder, claro. No. Hacer el puente. Hacer el puente, vamos con el 4535-705. ¿Tú que estás para atender? Sí, pará. Bien, se ponen los auriculares. Acá está. Buenos días, ¿quién habla? ¿Cómo le va, querido? Habla Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buen día. ¿Dónde te agarramos entonces a vos? ¿Qué cosa, amigo? ¿Dónde te agarramos? ¿Laburando? Sí, ahora paré un toque, paré en casa. Yo laburo en Parque del Oeste y vivo en Edo, así que paré un toque en casa. ¿Quién es? El indio. El oeste. El oeste, obvio, sí. Hace un año, del oeste. Muy bien, Diego. Che, ¿te gusta la banda? Mirá cómo conduzco, ¿eh? Me encanta, loco, son unos, la verdad. ¿Tu canción? No soy fanático de nada, pero... Pero hoy te hace falta. Me han llegado mucho con muchas canciones, la verdad que los revaloro y los requiero. Una que no sea... Una que no sea Puente. Mira, a mí me vuelve loco, pero porque me siento identificado, soy de Liniers y durante muchos años viajé en Sarmiento. Y me emociona bastante esa canción, Ahí Viene El Tren, ¿viste? Esa canción me vuelve loco. Te la hacemos un ratito, quédate linda, que te la hacemos un ratito. Ahí ven, La Franela, en vivo, a pedido, a la carte. Hoy, cierto. Vamos. Hoy, igual que ayer, estás sentado esperando que llegue tu tren y en la estación solo está el chico de los diarios y su radio no dice nada que quiera escuchar tu corazón. Por eso vos miras al cielo y después volvés a tu reloj. Bueno, eso. Vamos. Bueno, qué hermosa, la verdad, hasta me recuerda tantas cosas, me emociona esa canción. Sí, es el diario del día de un laburante, está buenísimo. Bueno, más allá de escucharla por radio, ¿querés ir a escucharla en vivo? Sí, muero por ir a escucharla en vivo con mi chica. Quédate en línea entonces con tu chica nueva y te damos las entradas para que vayas y disfrutes. 22 de julio, La Franela. Gracias, gracias. No, gracias a ellos que vinieron aquí, se tomaron el trabajo de venir todos y de todos los que pudieron venir. Sí, aguante los trabajadores de PepsiCo, que son 600 familias en la calle. Totalmente. Muy bien. Ahí estaba hablando de los trabajadores de PepsiCo, que bueno, hoy vimos las imágenes de la mañana. Una linda represión. Una linda represión, desalojo de PepsiCo y represión de los trabajadores. Recordamos que por suerte no hemos pobreza. No hay más pobreza, ¿no? Se solucionó todo. Y el tema del Sarmiento, que está adhirieron... Igual es el San Martín, ¿eh? O sea, no quiero... No, pero el tren Sarmiento del Pollo Sobrero adhirió en repudio a esta represión. Hicieron un paro y tiene una circulación muy corta, que es entre Moreno y Castelar. Sí, un corte de vía en Aire, hicieron... anda de Moreno a Castelar. Bueno, información importante para el que está del otro lado. Perdón, que yo lo pisé pensando que decía lo del chico viejo de Sarmiento. Ah, del tren de la canción. Claro, yo la compuse en la estación de Caseros, que es el San Martín. Claro, en la estación de Caseros. Bueno, che, muchachos, hacemos una más, una que esté en este disco que vamos a presentar en la trastienda Samsung. Bueno, ¿va a haber invitados? Parte que hablamos, sí, pero ¿sabes? Por las dudas, como por suerte no decimos nada para no quemarlo. Y porque aparte, ya te digo, imagínate. Pero está el llamado, está hecho. Sí, está hecho. Ah, ¿y de qué depende? Hecho. ¿De que pueda...? No, no, de que por ahí no se caiga, que no se le sale una gira por algún lado y pero... Ah, claro, bueno, sí. Y si decimos algo, imagínate si nos devuelven la entrada a 300 personas por el invitado. Paul McCartney tiene un montón de shows, entonces... Claro, no sabemos. Che, Chris Martin no puede venir, tampoco me llamó. Chris Martin. ¡Ay, quiere invitarlo a Chris Martin! No, ¡marketinero! ¡Marketinero! ¡Invítalo a Sabina! En todo caso. Franela, ¿hacemos...? ¿Los que menos tienen? Los que menos tienen. Esta canción... Para los trabajadores de PepsiCo. Trabajadores de PepsiCo. Listo, trabajadores de PepsiCo, entonces, este es el mensaje... Canción que abre el disco, que se llama Aire y que presentan el sábado 22 de julio a las 8 de la noche en la trastienda. Pasó por Rock and Pop, La Franela, y dejan esta estela de música. Contra el viento voy cantando como los que menos tienen, siempre alegre caminando sin pensar en lo que viene. Al final estamos en la misma cola. Al final nos vamos a la misma hora que los que se mueren por tener lo que no necesitan, compartiendo aunque no haya, como los que menos tienen, manteniendo el equilibrio, porque nadie me sostiene. Al final. Al final estamos en la misma cola. Al final nos vamos a la misma hora que los que se mueren por tener lo que no necesitan. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, que encierra, que grita verdades, impide pensar diferente. Qué extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a alguno le falta en la panza lo que a otros le sobra y lo piensan tirar. Hey. Yeah. Con lo justo y con lo opuesto, como los que menos tienen, la riqueza de lo honesto no se mide con papeles. Igual, al final nos vamos a la misma hora. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, encierra, que grita verdades, que impide pensar diferente. Qué extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a alguno le falta en la panza lo que a otros les sobra y lo piensan tirar. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por pasarse por la radio, por Todos Mienten. 22 de julio, 8 de la noche, Trastienda Samsung. Tenemos que cerrar. ¡No, Pollo, pará! ¿Qué? ¡Hay más entradas! ¡Hay más entradas! ¡Regala más entradas, flaco, dale! Menos mal. ¿Querés que regalemos más entradas? ¡Hay un par más! Bueno, pero hay gente del otro lado. ¡Atende el teléfono! Yo no, atende vos. Para eso sos el cantante de esta banda. Hola, ¿quién habla? Hola, Piti. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, no lo puedo creer. ¿Cómo juega este? Bueno, acá estamos. ¿Qué bueno, pero para ganarte esta entrada tenés que responder una pregunta. A ver. Uy, a ver. ¿En qué año salió Michael Fox? Ay, te iba a decir que es el tema que me gusta. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora que Piti no sabe la respuesta. Puede decir cualquier cosa. A ver, el video es el 2013. Está buscando. Sí, porque Danilo te... ¡Muy bien! Bien, bueno. Tiene razón, porque Danilo tenía 3 años, ¿no? Hicimos el videito. Totalmente. De Michael Fox. ¿Viste? Muy bien. Ay, ¿sí? Bueno, saludos a todos, la verdad. ¿Con quién vas a ir? Con una amiga que ama a Tuki, mi amiga, pero yo te banco a vos. No. Uy, no tenía los auriculares puestos. ¿Qué? No, que le parece eso. Que vas a ser papá, tipo, no pasa nada. Te felicita por tu paternidad futura. Bueno, quédate en línea, que ahora te informamos cómo venir a retirar las entradas para estar... El dale, sábado 22 de julio a las 9 de la noche. Beso grande. Un abrazo enorme y beso. El sábado entonces. Dale, gracias. Cuídate. Bueno, ahí estaba La Franela entonces con la presentación en la trastienda. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? De todo lo que se ha hablado en esta semana pasada. Uy, Dios mío. ¿Qué habré dicho? Mirá, no, yo... no, tú no has dicho nada. Ah. Pero sobre un fantasma de vuelta de tu anterior banda. ¿Estás al tanto de las idas y vueltas de declaraciones? No, la musiquita es tremenda. Sí. No. Estamos hablando de Los Piojos. Lo que conté es la realidad, o sea, nunca sabemos lo que va a pasar. Yo no tengo comunicación con Andrés, o sea, no hay... Lo afanaron hace poco. La tostadora. Sí, me enteré. Un bajón como a cualquiera que le entran a la casa. Digamos, no tenés comunicación. Claro, entonces... ¿Y con quién tenés comunicación? Con el enano sí, con Miki estuvimos tocando en San Marcos. Para llegar a Miki lanza nuevo disco, ¿no? Está sacando algo, ¿no? Sí. Creo que es el segundo. Sí, segundo. Y la verdad que estamos cada uno con su... No, yo estoy remetido en esto y lo que digo, o sea, no tengo ni una neurona. Es más, yo creo que si llega a pasar eso tendría que contratarlo a Fran para que me enseñe los temas de Los Piojos, porque no me acuerdo nada. Hace poco se cumplió un aniversario importante. ¿Cuánto fue? ¿30 años? No. Mirá, yo creo, son 25 de que grabamos Chac to Chac. No, entonces no puede ser 30. 25 del primer disco. 25. Sí, no, estamos grandes. Se cumplieron, perdón, sé lo que se había cumplido, era año de la despedida de River. No, mayo fue. Claro, ahí fue la fecha que empezó a sobrevolar, a partir de ahí empezó... Cada uno empezó como a tirar a una posibilidad. Yo lo que dije es eso, que si yo qué sé, la vida nos cruza y pasa algo que no le ponemos energía a una reunión, yo qué sé, yo digo tiene que haber alguien que ponga la energía por la que ustedes no pueden poner por sus carreras. Hola, señor de la energía. Esa es poca energía. Queremos más energía. Venga, después. Un maletín de energía. Muy bueno. Sí, te reí, ¿vale? Sí, casi me ahogo. El maletín de energía. Excelente. El maletín de energía. El Miders, tráigame el maletín. Mande matar a los Rolling Stones. Sí, mande matar a los Rolling Stones. Bueno, ahí está. Lo que querían escuchar por ahí del otro lado. Es tan nostálgico, una banda que despertó tanto en la gente y por supuesto que siempre va a quedar en el corazón de los que formaron parte. Si viene y pasa eso, que sea... realmente no por el maletín de energía, sino porque nos podemos volver a abrazar y a mirarnos a los ojos y todo. Mientras tanto, o sea, yo por el maletín de energía no me subo ni loco. Perdón. Bien. No me creíste. No, es que dejamos el espacio para cortarlo esto y viste, y después que ¡salga en todo lado! La Franela pasó por Rock and Pop. Gracias, tío.